Estamos de vuelta. Qué increíble la keynote de Jason Street. Yo creo que nos dejó muchas enseñanzas. La verdad es que desde que vi una vez a Jason en Las Vegas dando una charla, dije yo, tiene que estar con nosotros, y por suerte nos pudo acompañar el año pasado y este año. Y al principio me comentaba de que este año va a dar muy pocas charlas y que va a participar en muy pocos eventos, así que la verdad es que para nosotros es un honor. Y siguiendo en la misma línea, tengo ahora el honor de presentar a Carmen Torrano, con quien tengo el honor y placer también de trabajar. Y Carmen es doctora en informática. Yo voy a dejar que se presente ella misma, y la verdad es que no está debutando tampoco en 8.8 porque debutó el año pasado, también de manera virtual. Esperamos que podamos hacerlo en algún futuro cercano, Carmen, de manera presencial. Yo quería darte las gracias, pero de verdad enormes, por estar apoyándonos. Yo sé que tienes mucho trabajo y que tu agenda es muy apretada, porque además haces clases también. Así que te quiero dar de verdad las gracias en nombre de la Fundación CureHC y también de 8.8 de poder estar hoy día con nosotros y compartir contigo tu tiempo. Buenos días, pues muchísimas gracias, Gabriel, y toda la organización de 8.8. No podía perderme esta ocasión porque me parece muy especial, y sí, siempre es un placer estar compartiendo con vosotros. Además, especialmente porque no solamente por la conferencia, sí, sino como comenta Gabriel, somos compañeros, etcétera. Además, me parecía una ocasión muy especial, ¿no? Porque no solamente el poder compartir conocimiento, sino el poder estar apoyando a buenas causas solidarias, me parece algo fundamental. Con lo cual, yo feliz si podemos estar también colaborando a buenas causas y podemos apoyar a los que lo necesitan. Excelente, Carmen. El escenario de 8.8 Solidario Estudio, así que adelante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para comenzar con la ponencia que tenemos preparada para hoy, y que, muy al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? Porque la sesión de hoy, como decimos, es una edición muy especial de la 8.8 Solidaria. Estamos colaborando para ayudar con la hemiplegia alternante de la infancia. Y entonces, con toda esta causa tan importante que estamos apoyando, con todo el escenario, ¿no?, mundial en el que nos vemos envueltos, con el tema de la pandemia, etcétera, me parecía que qué mejor tema podíamos elegir que hablar de ciberseguridad en tiempos de pandemia, y además enfocándonos precisamente en cómo podemos proteger nuestros hospitales, ¿no? O sea, esto que es una infraestructura crítica, algo que es esencial para todos nosotros y que, si siempre ha sido relevante, pues ahora me parece que en estos tiempos de pandemia está siéndolo más que nunca. Y bueno, pues me parece que venía muy al hilo con la temática de esta edición de 8.8, y me parecía pues que era un buen escenario en el que adentrarnos, en el que entender qué es lo que está pasando y cómo podemos protegernos desde el punto de vista de la ciberseguridad. Aunque ya me ha presentado Gabriel, os doy algunos datos brevemente para aquellos que no me conozcáis. Como comentaba, además, tengo la suerte de estar una edición más en la 8.8. Así que, bueno, pues mi nombre es Carmen Torrano, estoy trabajando en Telefónica actualmente. Además, estoy trabajando en el área en Telefónica Tech, en el área que tiene que ver con ciberseguridad OT e IoT, y ahí estoy liderando una serie de productos de ciberseguridad que nos ayudan a protegernos en diferentes ámbitos, OT e IoT,
Y hoy en particular me voy a centrar en la parte de hospitales, pero esto involucra a muchas otras áreas. Además de esto, bueno, pues si queréis un poco por curiosidad, fui nombrada CSE de Eleven Paths en la temporada 2019-2020. También colaboro como embajadora de Mujeres Hacker en una iniciativa de Telefónica que me parece muy interesante y que os dejo la página web por si le queréis echar un vistazo. Como decía Gabriel, pues no me aburro porque también dedico parte de mi tiempo a la actividad docente en diferentes centros de formación. Y también colaboro siempre que puedo, como en esta ocasión, por supuesto, en diferentes conferencias del sector, ¿no? Y, por supuesto, la 8.8 pues no podía faltar. Además, comentaros que he colaborado en algunos libros técnicos como autora. Os dejo aquí un enlace de este de Machine Learning aplicado a ciberseguridad. Y, bueno, en resumen, os dejo mis datos de contacto por si tenéis alguna consulta, algún comentario, alguna cosa que queráis que comentemos. Pues yo estoy disponible siempre que mi agenda me lo permita, para tratar de atender vuestras cuestiones y vuestras dudas. Así que, si os parece, sin más dilación, vamos a entrar en el contenido de la sesión de hoy. Y quería empezar hablando del IoT, ¿no? Esto de lo que todo el mundo habla, esta palabra de moda, esto que no pasa desapercibido para nadie, porque realmente es algo que nos involucra a todos y es una revolución tecnológica como no hemos vivido nunca en la historia, ¿no? O sea, realmente la escala a la que nos estamos enfrentando es un reto enorme que nos trae esta tecnología. Y para que nos hagamos una idea de la escalabilidad de la que estamos hablando, comentar que Gartner predice que para 2025 tendremos 25.000 millones de dispositivos conectados, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues esto sobrepasa todas las expectativas, todas las escalabilidades y dimensiones de sistemas que estábamos manejando hasta ahora, y nos pone por delante un reto pues muy apasionante, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, pero no solamente eso, sino que yo lo que veo es que esto influye a todos los sectores de la sociedad, como vamos a ver, y que esto realmente nos influye a todos, ¿no? No solamente a las personas que se dedican a la tecnología, sino pues incluso, como suelo decir un poco a modo de broma, hasta nuestras abuelitas, ¿no? Y justamente hoy vamos a hablar de esto también, como por ejemplo, si tenemos a familiares, pongo este ejemplo porque suelen ser las personas que están, estas generaciones están menos familiarizadas en general con la tecnología. Por favor, no me lo toméis en cuenta, sabéis que es una generalización, pero incluso estas personas pues pueden tener dispositivos médicos, pueden tener marcapasos, bombas de insulina, etcétera, y también están involucradas de alguna manera en todo este ámbito del IoT, pero incluso pues cuando conducimos un coche, cuando tiramos la basura, cuando vamos por la calle con determinados semáforos, sistemas de recolección de basuras, etcétera, etcétera. Y esto es algo que nos involucra a todos como ciudadanos y por eso me parece tan importante esta labor de difusión y de comunicación que solemos hacer y venimos haciendo, pero más que nunca creo que la concienciación en estos ámbitos pues debe de llegar a todos los públicos. Bueno, pues como os comentaba, al final esto es algo que afecta a todos los sectores. Por hablar de algunos que son críticos y muy relevantes y que también nos afectan a todos, pues podemos ver el tema de smart meters, centrales eléctricas, como os comentaba, coches conectados, el tema de la regulación de los semáforos y de la circulación en una ciudad. Y es que yendo más allá, como os comentaba, esto nos afecta a todos, ¿no? Porque dentro de una ciudad tenemos multitud de sistemas que van a estar todos sensorizados y vamos a tener millones de dispositivos y de sensores que van a estar enviando datos, por eso hablamos también de Big Data, porque estamos hablando de una cantidad de datos ingente, que tenemos que saber procesar, almacenar y de qué forma tratar de la forma más inteligente posible para poder extraer la inteligencia y los datos que necesitamos de aquí. Dentro de una ciudad, pues podríamos tener sistemas de agua, sistemas de energía, de incluso medir la polución ambiental, educación como universidades, lo que os comentaba de la gestión de residuos, parkings, de coches, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto está plagado y en cualquier sitio en el que nos movamos, pues ya tenemos cámaras, tenemos sensores y es algo que está recogiendo datos constantemente. Pero además de eso, y algo que me parece fundamental y es en lo que vamos a centrar la atención en el día de hoy, es que esto también afecta a los dispositivos médicos, ¿no? Como os decía, pues en un hospital, luego lo vamos a ver en detalle, hay una serie de aparatos médicos, de resonancias magnéticas, etcétera, pero también hay aparatos que pueden estar en el propio cuerpo del paciente, es decir, marcapasos, por ejemplo, y todo este tipo de dispositivos
que también se pueden manejar remotamente y formarían parte de lo que se llama el IoT médico. Y es en lo que me quiero centrar hoy y a lo que vamos a prestar atención. Bueno, como estamos hablando de una gran transformación digital, ¿no? Porque fijaros que no hace tanto tiempo que los hospitales funcionaban con papel y lápiz, como toda la vida, ¿no? Pero están sufriendo una fuerte transformación digital y, bueno, pues todo el tema de teleconsulta, etcétera, cada vez es más habitual. Y entonces, cuando hablamos de seguridad digital, tenemos que tener en cuenta que engloba una gran cantidad de magnitudes, ¿no? Por un lado, estamos hablando de la seguridad IP, que digamos que es la más tradicional, a la que ya estamos más habituados, pero también hay una parte de seguridad OT, en la que pueden estar más involucrados los sistemas del hospital. Incluso hablamos de una seguridad física, ¿no? Tanto de los pacientes como la seguridad física de lo que concierne al propio hospital, pues, por ejemplo, que no se cuele alguien que no debería estar en una determinada unidad, todo ese tipo de cosas. Y todo esto también tiene muchísimo que ver la seguridad IoT, que engloba todos estos conceptos. Por tanto, tenemos que ver esto de una forma holística e interrelacionada entre sí. No podemos verlo como cosas separadas, ¿no? Y esto es pues lo que nos da esta visión de conjunto, y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de diferentes tipos de seguridad y que todas se interrelacionan entre sí. Bueno, pues para entender un poco toda esta nueva ola del IoT, lo que vamos a hacer es empezar un poco por el principio, cuando en los años 80, 90, cuando hablábamos estrictamente del ámbito IP, pues teníamos nuestros servidores, nuestra infraestructura de red, y bueno, pues ahí teníamos nuestros sistemas informáticos, teníamos un perímetro acotado y parecía que estaban las cosas más o menos controladas. ¿Qué pasó? Pues que luego empezaron a adentrarse los dispositivos móviles, los portátiles, y ya el perímetro se empezaba a hacer un poquito más difuso. A continuación, pues claro, llegó toda la ola de la cloud, ¿no? Ya nos adentramos en los años 2000 y ya empezamos a tener infraestructuras en cloud, capacidad de almacenamiento, capacidades de aplicaciones web, etcétera. Y esto lo que hace es que, claro, nos abre muchísimo el perímetro, porque ya no solamente tenemos nuestros assets dentro de nuestro edificio, dentro de nuestro CPD, etcétera, sino que esto ya empieza a ir a la nube, con lo cual pues ya estamos extendiendo el perímetro. Y de forma muchísimo mayor cuando estamos hablando del IoT. Es decir, lo vemos como la siguiente ola tecnológica que lo que hace es aumentar muchísimo más toda esta superficie de exposición, que al fin y al cabo también se puede convertir en una superficie de ataque mayor, ¿no? Porque tenemos muchísima más dispersión, tenemos elementos que son no gestionados, que no hay una persona por detrás, que bueno, pues que pueden estar perdidos por el campo, muy distribuidos. Entonces, toda esta serie de características lo que hacen es que estamos ampliando muchísimo más el perímetro y esta dispersión, y por tanto, pues tenemos que tener soluciones adecuadas y específicas para poder proteger este tipo de dispositivos con estas nuevas características. Bueno, os he traído algunos titulares, algunos datos para hacernos cargo de cuál es la cruda realidad a la que nos enfrentamos a día de hoy, ¿no? Fijaros, os he traído algunos recortes de periódico, por ejemplo, este que dice de 2019, que dice que los incidentes de seguridad se han incrementado en los últimos años en pymes y grandes empresas. Advierte INCIBE, que es un organismo que hay en España, público, de ciberseguridad, ¿no? Y claro, o sea, lo que estamos viendo es que la tendencia de los ciberataques es aumentar cada vez más, y ya qué decir en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos en los cuales los ciberdelincuentes lo que están haciendo es aprovecharse de esta situación, aprovecharse de los puntos débiles, por así decir, para sacar un rendimiento. Entonces, como dice este otro titular, los ciberdelincuentes no hacen cuarentena. Es decir, lo que estamos viendo es un aumento de los ataques en tiempos de pandemia y de coronavirus. Para que nos sigamos haciendo un poquito más a la idea de la situación en la que nos encontramos, os he traído también algunos datos de un report específico de ámbito médico que dice que el Departamento de Salud de los Estados Unidos cuenta que el número de brechas en el ámbito de salud en 2020 se ha incrementado en más del 50% en comparación con años anteriores. O sea, para que os hagáis una idea del ritmo de crecimiento de los ataques, y esto solamente concerniente a Estados Unidos. Si hablamos de países, pues lo que vemos es que Canadá lo señalan como el país
que más ataques está recibiendo desde noviembre de 2020, experimentando un aumento del 250%, ¿vale? O sea, una barbaridad. Y luego seguido de países como Alemania, España, etcétera, ¿no? Entonces, estos son datos sacados de este reporte para que nos vayamos haciendo una idea de cuál es el panorama en el que nos encontramos, con números concretos. Y es que, evidentemente, esta realidad se refleja en los periódicos, ¿no? Esto es algo que podemos leer todos los días, desgraciadamente, en las noticias. Entonces, me gustaría retrotraerme un momento a 2017, cuando estamos hablando del WannaCry, y cuando, como sabéis, pues afectó a muchísimas empresas y también golpeó duramente a hospitales en Inglaterra. Y este ataque masivo de ransomware, pues lo que hizo es que tuvo los sistemas médicos del hospital que estuvieron inutilizables durante un gran número de días, y esto pues obviamente tuvo un impacto fuerte en los pacientes, en los médicos, etcétera, ¿no? Pero es que esto es algo que estamos viendo todos los días en los periódicos. Os he traído unos recortes, como vais a ver, del último año, aproximadamente año y medio, para que veamos que esto es algo que está no solamente vigente, sino en aumento cada vez más. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, este es uno de los primeros que vi en la pandemia y que es de un hospital de República Checa que también se vio afectado por un ciberataque, y esto les esta brecha, bueno, pues les llevó a un shutdown directamente. Pero esto ha afectado a muchísimos países y estamos viendo que afecta a nivel global. También hemos tenido ataques en Madrid, en España, en Barcelona también. Hemos visto ataques en el hospital de Florida, ¿no? En el que aquí dice que vuelven a utilizar lápiz y papel después del ciberataque, es decir, volver, dejarlos inutilizados en sus sistemas informáticos. Y además aquí hubo una brecha de datos en la cual se filtró información sensible de muchísimos pacientes. También vemos algo parecido en el sistema de salud de Irlanda, que obligó a suspender las consultas y dejó caos los sistemas informáticos. Y quizás el caso más dramático lo podemos ver en Alemania, ¿no? Cuando se especula que la muerte de una mujer puede estar relacionada o ser una de las consecuencias de un ciberataque que sufrió uno de los hospitales allí, si no recuerdo mal, era el de Düsseldorf. Y lo que sucedió es que debido al ciberataque, esta mujer no pudo ser atendida con la urgencia que necesitaba en el hospital, la tuvieron que trasladar, y en todo ese transcurso de tiempo, pues la mujer no consiguió llegar con vida y al final murió, ¿no? O sea, para que veamos realmente las consecuencias dramáticas que tienen todo este tipo de ciberataques. Y luego os he traído esta última, la he puesto la última por orden de cronología, ¿vale? Porque las he ordenado por orden cronológico, no quiere decir que por orden de importancia. Y vemos que esta es, creo, si no recuerdo mal, de la misma semana pasada, que también tenemos al grupo Fleury, que es un gran grupo de empresas relacionado con la salud, que nuevamente está también parado por un ataque de ransomware, ¿no? Con lo cual, pues vemos las consecuencias tan fuertes que están teniendo todos estos ciberataques. Y claro, es que el ámbito médico, no estamos hablando de cualquier tipo de ámbito, tiene una serie de particularidades que lo hacen especialmente sensible y especialmente crítico. ¿Qué es lo que nos encontramos en este tipo de ámbitos? Pues en primer lugar, la heterogeneidad de dispositivos. Es decir, en el ámbito médico tenemos una cantidad de variedad de dispositivos brutal, ¿no? O sea, tenemos desde, fijaros, ¿no? Todos los tipos de dispositivos médicos que puede haber. Antes os mencionaba, por ejemplo, pues las bombas de insulina, los marcapasos, pero es que tenemos también un montón de aparatos médicos, ¿no? Pues de rayos X, de resonancias magnéticas, de imágenes, de muchísimos. Incluso también los propios pacientes pueden llevar sus dispositivos y conectarlos a la red del hospital. Es decir, o sea que aquí el ecosistema es muy heterogéneo y muy variado. Además de esto, además de tener muchísimos tipos de dispositivos diferentes, tenemos una cantidad de fabricantes increíble, ¿no? O sea, de hecho, yo de los ámbitos que he estado viendo, creo que es el que más fabricantes tiene, ¿no? Cuando busco en otros ámbitos los fabricantes, pues puedo ver el top 10 de los fabricantes principales, etcétera. Cuando estás buscando en el ámbito médico, no encuentras nada por menos del top 100, ¿vale? O sea, fijaros la cantidad de cientos y cientos y cientos de fabricantes que hay, lo cual hace también que el ecosistema sea muchísimo más complejo.
Además de esto, tenemos que tener en cuenta que en muchos de los casos estamos hablando de equipos muy caros. O sea, estamos hablando de equipos que hay que proteger, que no son un equipo de un Windows y ya está, que también los hay, sino que podemos estar hablando de aparatos médicos que cuestan miles y miles y miles de dólares y que además pues, necesitan un mantenimiento adecuado, un soporte adecuado y bueno, pues, ciertas atenciones para que funcionen correctamente. Además de esto, por supuesto, estamos hablando de protocolos específicos, ¿no? Que ya veremos que en algunos de los casos, además, estamos hablando de protocolos que no utilizan un cifrado, con lo que eso también puede conllevar. Por supuesto, estamos hablando del ámbito con una información muy, muy sensible. O sea, aquí estamos hablando del máximo nivel de sensibilidad de la información. Estamos hablando de datos de pacientes, de sus enfermedades, de sus historias médicas, con lo cual, pues, es fundamental pues proteger estos datos adecuadamente y de hecho, bueno, pues como conoceréis, hay ya una serie de leyes, por ejemplo, en Europa tenemos la GDPR, la ley de protección de datos, está la ley de las telecomunicaciones, etcétera. Entonces, hay una serie de legislación, de leyes que se han creado y de normativas para poder proteger adecuadamente los datos que tienen esta sensibilidad tan elevada. Y, por supuesto, lo que más nos alerta a todos, el tema de la salud o la vida de personas que pueden estar en juego en este ámbito, ¿no? No es como cuando falla algo en otro tipo de ámbito que, bueno, puede tener ciertas consecuencias, pero es que aquí se puede ver directamente involucrado con la vida de personas, por lo cual estamos tratando con algo de lo más sensible de lo que podemos estar hablando, ¿no? Y por eso quiero poner el énfasis en la importancia de proteger este tipo de entornos. Bueno, si nos vamos a algunos de los informes, pues he señalado dos. Por una parte tenemos ENISA, que como sabéis es un organismo europeo que regula muchas de estas cosas, y nos dice que efectivamente con estas nuevas tecnologías pues podemos conseguir una serie de objetivos para que funcionen mejor. Por un lado, la mejora del diagnóstico, gracias a muchísimas de las técnicas pues de minado de información, de machine learning, etcétera, que se están utilizando cada vez más, pues por ejemplo, bueno, pues como sabéis, en la inteligencia artificial típico, ¿no? Pues el sistema en el que, dados unos síntomas de un paciente, pues puede diagnosticar una enfermedad. Bueno, pues esto que estoy comentando es ya de los inicios de la inteligencia artificial, de los sistemas expertos. Todo esto a día de hoy ha ido evolucionando muchísimo y ahora mismo pues tenemos sistemas pues con una gran de inteligencia artificial y de otra índole que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar los métodos de tratamiento, de diagnóstico, de diseño de medicinas, todo ese tipo de cosas. Además de esto, también ¿qué es lo que podemos conseguir? Pues mejorar muchísimo el flujo continuo de pacientes, es decir, con todos los sistemas de optimización de procesos, de colas, etcétera, lo que podemos hacer es todos los procesos administrativos, de flujo de pacientes, etcétera, pues optimizarlos, reducir los tiempos de espera y hacer la atención al paciente mucho más eficiente. Y además de esto, la atención médica remota, es decir, lo que estábamos hablando, ¿no? El poder monitorizar a pacientes de una forma remota a través de los dispositivos IoT. Incluso me atrevería a decir, ya yendo más allá, cuando hablamos de lo que son las operaciones a distancia, ¿no? Que eso es algo que, por supuesto, se tiene que realizar pues, con todas las garantías de que únicamente el profesional es la persona que está accediendo al sistema, de que no hay ningún tipo de interrupción, de que no hay latencias y con las máximas garantías de seguridad. Además de esto, me parece bastante interesante explorar este informe, ¿no?, en el que nos explica un poco el impacto de COVID-19 por Gartner. Y si veis en las tendencias, nos dice, bueno, por un lado ya está señalando esta tendencia de convergencia entre los mundos OT, IT e IoT, ¿de acuerdo? Que cada vez se van aproximando más, cada vez las fronteras se van haciendo más difusas, están condenados a entenderse. Y obviamente, pues aquellos mundos que inicialmente estaban separados, pues ahora se van conectando y eso tiene muchísimas ventajas, pero también tenemos que saber protegerlos adecuadamente. Y fijaros que ya aquí, cuando habla de los sectores, ya está indicando los sectores de healthcare, hospitality and military, ¿vale? O sea que ya directamente está apuntando a este tipo de entornos. También dice atención a las mergers, acquisitions and strategic partnerships y luego vamos a hablar de esto más adelante y vamos a ver cómo todo esto está teniendo muchísimo impacto en las empresas, en el mundo de OT e IT. Y también, por favor, quedaros con esto porque luego lo voy a volver a retomar.
Si os dais cuenta, Gartner señala como el top challenge en el mundo del IoT la baja visibilidad y entendimiento del entorno y de qué es lo que se tiene. ¿Vale? Luego, como vamos a ver, las herramientas de monitorización son herramientas ideales para ayudarnos a afrontar este tipo de retos. Incluso vamos a ver una pequeña demo y vamos a explorar un poquito más en detalle ese tipo de soluciones. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que entendiéramos un poco mejor cómo se conforma el entorno médico para que veamos toda su complejidad, ¿no? Bueno, esto es un diagrama muy, muy sencillo en el que se pueden ver pues, diferentes actores, diferentes elementos involucrados y, como siempre, pues, los datos estarían como eje central. Si nos damos cuenta, pues tenemos multitud de dispositivos y de sistemas que están generando datos, ¿no? Pues desde elementos de la infraestructura de red, las estaciones de trabajo, servidores, máquinas de adquisición de imágenes, pero también tenemos lo que es el IoT médico con estos dispositivos IoT, el Bring Your Own Device, ¿no? Cuando pues, tanto pacientes, médicos, etcétera, pueden conectar también sus dispositivos a la red hospitalaria e incluso otro tipo de elementos IoT, como pueden ser las cámaras de vigilancia, como pueden ser elementos del propio edificio del hospital, ¿no? Pues para garantizar una buena temperatura, humedad para los enfermos, incluso pues impresoras para los historiales médicos o algunas recetas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos un ecosistema muy complejo con muchos actores en los que como usuarios pues tenemos tanto el personal médico, pero también tenemos técnicos, tenemos personal de administración, tenemos a los propios pacientes y, bueno, pues como sabéis, un hospital es un entorno muy complejo. Y claro, cuando tenemos todo este tipo de entornos, pues podemos ver que puede haber diferentes puntos débiles, ¿no? Diferentes debilidades por los cuales pueden aprovechar los atacantes para atacar. ¿Cuáles son los que destacaríamos? Pues en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el gobierno. En el momento en el que no haya una clara definición de roles, de responsabilidades, los procedimientos estén bien establecidos, haya unos planes de actuación claros, etcétera, pues podemos estar en una situación de fragilidad. Además de esto, por supuesto, es muy importante el tema de la identidad, ¿no? El quién es quién. Es decir, tenemos una gran variedad de usuarios y de aplicaciones, como hemos dicho, y tenemos que estar completamente seguros de que únicamente accede la persona que dice ser, que no hay impersonalización y también siguiendo el principio del mínimo privilegio, es decir, todo lo que tiene que ver con la autorización, ¿no? Y que cada persona solamente acceda donde debe acceder. Es decir, un paciente puede acceder a determinadas áreas, pero no debería ser capaz de acceder a zonas, por ejemplo, que estén restringidas o permitidas solamente para el personal. Continuando con esto, pues por supuesto la red, que lo que hace es interconectar los diferentes sistemas, pues es un elemento fundamental a proteger, ¿no? Y que también puede sufrir de muchas vulnerabilidades. Es decir, lo que está haciendo es manejar muchos datos y sistemas que se comunican entre sí. Por tanto, hay que tener muy claro quién se comunica con quién, que solamente se hagan las comunicaciones que están permitidas, que, pues, por ejemplo, como decíamos antes, ¿no? Un paciente no puede acceder a determinadas áreas reservadas para profesionales. Y aquí pues, entraría también el tema de la segmentación y segregación, ¿no? Que, como siempre decimos, pues, es una de las partes muy importantes. Las redes tienen que estar bien segregadas y segmentadas porque también evitan que cualquier ataque, pues digamos, tenga una propagación mayor de lo que se desearía o se consiga, por ejemplo, desde una parte más IT, acceder a una parte más OT, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo bien, bien diseñado. Y también uno de los grandes problemas que nos encontramos es la falta de visibilidad. Es decir, si no sabemos qué tenemos en nuestra red, si no sabemos qué tenemos conectado, si no tenemos esta visibilidad, no podemos proteger, porque el primer paso es saber qué tengo, dónde estoy y luego qué puedo hacer para protegerme. Y, por supuesto, como último punto, mencionar los dispositivos. Es algo que no podemos descuidar por muchas razones, ¿no? Pues por un lado, porque están incluso en muchos de los casos al alcance de las personas, pueden sufrir una manipulación física y esto necesita que los protejamos. Pero es que además nos encontramos que en este ámbito pues hay muchas aplicaciones y sistemas operativos legados que están desactualizados o muchos sistemas que utilizan sistemas operativos muy antiguos y que tienen vulnerabilidades. Además estamos hablando de equipos con tiempos de vida útil muy largos, ¿no? Imaginaros pues un escáner de rayos X, pues no es algo como un teléfono móvil que nos vaya a durar unos poquitos años, es algo que tiene una vida útil larga.
Y, por supuesto, mucha atención al tema de las malas configuraciones, ¿no? Puesto el tema, por ejemplo, de contraseñas por defecto o otro tipo de malas prácticas que también pueden poner en riesgo la seguridad. Bueno, cuando hablamos de los tipos de ciberataques, hay muchos, pero haciendo una selección de los que se suelen ver más frecuentemente, y además esto se ve reflejado en el tipo de noticias que os estaba mostrando antes, yo diría que el mayoritario, el que se está viendo con muchísima fuerza, es el ransomware, ¿no? Y además, pues como hemos visto, está afectando a muchísimos hospitales a nivel mundial, y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y para lo cual tenemos que estar precavidos y protegidos. Pero no es el único ataque al que nos podemos enfrentar. También, por ejemplo, el tema de robo de datos, ¿no? Estamos hablando de información sensible, confidencial y que puede ser muy grave, ¿no? Por ejemplo, cuando se roba datos de enfermedades de pacientes, incluso podríamos estar hablando de temas de falsificación de documentos, de personalización y todo lo que esto conlleva, ¿no? Con todas las consecuencias que esto tiene cuando se falsifican o se hacen públicos datos sensibles médicos de una persona. Y también muy importante no olvidarnos de los ataques de denegación de servicio, ¿no? Que pueden dejar totalmente inservible o no utilizable el sistema y que es un ataque que realmente no es tan complejo de realizar, con lo cual pues también tenemos que tener muchísima atención ante este tipo de ataques. Bien, pues entre las consecuencias que podemos encontrar por este tipo de ciberataques, pues en primer lugar mencionar las económicas, ¿no? Imaginaros el destrozo económico que puede suponer uno de estos ataques, por ejemplo, de ransomware en cualquier hospital, muchísimo más cuando estamos hablando en tiempos de pandemia, ¿no? En lo cual, pues bueno, pues puede estar afectando, como os decía, a equipamiento muy caro y pues puede tener repercusiones muy fuertes, ¿no? Entonces, incluso puede tener que ver con el pago de rescates de ransomware, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del ataque a Colonial que ha sucedido recientemente en este pipeline de gasolina de Estados Unidos que nutría gran parte del país y, bueno, que incluso se declaró una emergencia nacional, ¿no? Para que veamos las grandes repercusiones que puede tener todo esto y en la cual, pues, también se hizo un desembolso de económico importante de dinero y luego, finalmente, ahí consiguieron recuperarlo, pero ni siquiera mediante el pago ya inmediatamente obtuvieron el acceso a los sistemas y a los datos. Por supuesto, otra de las consecuencias de las que estamos hablando es a nivel reputacional, ¿no? Cualquier ente, ya estemos hablando de un organismo público, un organismo privado, pues quiere ver intacta su reputación y cuando estamos viendo que se sufren este tipo de ataques, pues obviamente es un golpe muy duro. Incluso, como decíamos, a los sistemas logísticos, ¿no? Si esto afecta, por ejemplo, a aplicaciones de petición de cita de los pacientes, etcétera, pues esto podría estar afectando también al bienestar de los pacientes. Como hemos mencionado también antes, podría haberse afectado robo de información sensible, ¿no? Con lo cual, como ya he mencionado antes, esto es algo que hay que proteger con muchísimo énfasis. Y, por supuesto, y lo que más nos preocupa a todos es la protección de las vidas de las personas y de los pacientes, ¿no? En los cuales, pues bueno, si los sistemas no están disponibles a tiempo, si hay un colapso, si no están bien atendidos, etcétera, pues esto al final puede repercutir en la salud y en la vida de las personas. Con lo cual, pues estamos hablando de consecuencias muy graves, no solamente económicas, sino en la salud y en la vida de las personas. Y bueno, pues por supuesto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y tratar de evitar y de proteger. Pero bueno, no solamente vamos a poner encima de la mesa los problemas o las amenazas, sino que también nos gusta y para eso estamos aquí, para hablar de las soluciones, ¿no? Desde este punto de vista, pues vamos a ver un poco cuáles son las recomendaciones de seguridad que nos dicta ENISA y la divide en dos tipos de medidas. Por un lado, estamos hablando de las medidas organizativas, entre las cuales encontramos los planes de gobernanza de ciberseguridad, como hemos dicho, pues todo lo que tiene que ver con la definición de responsabilidades, roles, planificación, etcétera, etcétera. Muy importante también cuando hablamos de ciberseguridad el tema de la gestión de riesgos, es decir, tenemos que saber cuáles son los riesgos hacia los que nos enfrentamos para poder así tomar las medidas necesarias para tener un riesgo que sea asumible y, digamos, ir reduciendo iterativamente este nivel de riesgo e ir mejorando poco a poco nuestra postura de seguridad. Algo que a mí me parece clave y fundamental es el tema de la concienciación y la formación del personal.
y del personal hablando en general, ¿vale? Porque cualquier, no solamente de las personas técnicas, porque cualquier persona es susceptible de caer en este tipo de ataques. Cualquier persona puede caer en un phishing o cualquier tipo de ataques de este tipo y al final estamos hablando de un ámbito que, digamos, que no tiene por qué estar tan concienciado o no tiene por qué conocer, pues un enfermero, por ejemplo, no tiene por qué tener una formación profunda en ciberseguridad, ¿no? Por tanto, estas labores de concienciación y de formación me parecen que son fundamentales. Por supuesto, también tenemos que tener nuestros planes de contingencia y continuidad, es decir, dado si ya se ha dado un evento, un ataque de ciberseguridad, lo que tenemos que hacer es pues tener esta capacidad de resiliencia para ver cómo nos podemos recuperar lo antes posible y poder continuar con nuestra actividad habitual, teniendo las repercusiones menores posibles. Y para esto, pues por supuesto, también siempre nos ayuda mucho el tema de las auditorías de seguridad, que preferiblemente siempre tienen que ser periódicas, ¿no? Porque sabemos que la seguridad es un proceso, no es un estado momentáneo y tenemos que ir periódicamente actualizando. Desde el punto de vista de las medidas tecnológicas, pues en primer lugar y muy importante, el descubrimiento e inventariado automático de los activos, ¿no? Como os decía antes, el tema de la visibilidad es fundamental porque cuando no sabemos qué es lo que tenemos conectado, pues no podemos protegerlo porque ni siquiera somos conocedores de ellos, ¿no? Pues, por lo tanto, lo primero es, digamos, ponernos esas gafas, tener esos ojos, tener esa visión y a partir de ahí ver qué es lo que tenemos. Por poneros algunos ejemplos, en algunos de los casos que hemos estudiado, pues hemos descubierto que había, por ejemplo, PlayStations conectados a la red o elementos que no deberían de estar en una red de este tipo, de estas características, ¿vale? Con lo cual, hasta que esto no lo levantamos, no somos conocedores de ello y no podemos ver dónde está el riesgo. Relacionado con esto, por supuesto, el tema de monitorización de red y detección de intrusiones, ¿no? Muy, muy importante también, pues, para detectar ataques que se pueden estar produciendo, incluso anomalías, etc. Lo que también hemos mencionado antes, ¿no? Las políticas de segmentación de red que son fundamentales. Para esto se pueden utilizar varios elementos, como pueden ser los firewalls, etc. También es muy importante aplicar los temas de parcheado, actualización y configuración. Tenemos que tratar de estar lo más actualizados posibles. ¿Qué es lo que sucede? Pues que nos encontramos a veces con algunos sistemas que no se pueden parchear de la forma habitual, pues porque a lo mejor son antiguos, etc. Pero para eso hay una solución que es el parcheado virtual y que sin tener que modificar ese elemento o ese dispositivo en particular, podemos estar igualmente protegidos. Por supuesto, también el tema de la protección de los endpoints, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que no tengan malware y tenemos que tener estas soluciones de EDR adecuadas. También hemos mencionado antes las políticas de autenticación y autorización, muy importante que solamente puedan acceder las personas autorizadas y con los mínimos privilegios, solamente lo necesario que necesiten. También vamos a hablar del tema del cifrado de datos, ¿no? Cuando estamos tratando pues, con información sensible, con determinada información que se necesita proteger, pues necesitamos garantizar esta confidencialidad por medio del cifrado de datos. Y, por supuesto, el tema de hacer y mantener copias de seguridad, que es una de las precauciones que debemos de tener, sobre todo ante temas de ransomware, ¿no? Que vemos que es un ataque que está tan de moda y tenemos que estar bien prevenidos. Bueno, pues en cuanto a las metodologías que se pueden seguir para abordar este tipo de proyectos, os voy a hablar, esto es una metodología que se llama Meteo, que es una metodología propia de Telefónica y que básicamente se basa en cuatro etapas, ¿no? Por un lado tendríamos la etapa de evaluación, en la cual se haría un primer diagnóstico, se pueden aplicar técnicas como el hacking ético, se puede aplicar el tema de cumplimiento normativo, es decir, al final se trata de hacerse un poco una foto de cuál es el perfil actual y el estado de seguridad en este momento. A continuación, lo que se hace es una etapa de planificación, es decir, bueno, pues si estoy en este punto y me quiero llegar a este otro, voy a hacer un plan y qué es lo que tengo que hacer, qué tecnologías necesito implementar, para llegar hasta ahí. Y eso es lo que nos lleva directamente a la siguiente fase. Es decir, no solamente vamos a ver cuáles son las tecnologías necesarias, sino también muchas veces el tema de los procesos y las personas es fundamental, ¿no? Entonces aquí es donde
Primeramente, las primeras etapas, lo que se suele hacer es una etapa de consultoría, de auditoría, y luego lo que iríamos es a la etapa de implementación, donde se proponen las diferentes soluciones de seguridad en función del estado y de los riesgos de ciberseguridad que tenga el cliente y, bueno, pues vamos proponiendo las soluciones que sean más adecuadas o aquellas partes que sean más urgentes poner solución. Y todo esto podría estar gestionado desde el SOC, ¿no? Que como sabemos, pues también la parte de la operación de las tecnologías es fundamental, porque las tecnologías, bueno, a día de hoy tienen mucha inteligencia, pero no funcionan solas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, todo el tema de descarte de falsos positivos, el enriquecimiento de informes, todo ese tipo de cosas son fundamentales. Y como siempre decimos, esto es un ciclo, ¿no? Digamos que es una labor incremental que se va haciendo para ir reforzando cada vez más nuestro estado de seguridad. Bueno, pues en nuestra experiencia, para que veáis qué es lo que nos encontramos habitualmente, ¿no? Porque una cosa es la teoría, que está muy bien, y otra cosa es la práctica. Por lo que nos estamos encontrando básicamente son sistemas que lo que tienen es servicios y sistemas desconocidos en el 95% de las redes, no saben ni siquiera qué es lo que tienen. Además, encontramos que utilizan protocolos que no son seguros, por ejemplo, Telnet, por citar entre otros, o protocolos que no están permitidos, o protocolos que van sin cifrado y no tienen una capa de cifrado por encima, todo ese tipo de cosas. Además, también nos encontramos sistemas operativos antiguos que están desactualizados, que además no tienen una gestión de los parches y que las actualizaciones de los antivirus pues están bloqueadas, ¿vale? Y además, cuando preguntas, pues nadie sabe sobre esto. Esto es la realidad, ¿vale? O sea, ¿qué más nos encontramos? Claro, además, el hándicap de que hay muchos equipos en las que no se pueden hacer instalaciones, porque el fabricante lo que haría sería decir, bueno, pues la garantía deja de ser válida. Entonces, ¿cómo podemos proteger sin instalar nada? Bueno, hay soluciones, por ejemplo, las soluciones de red o de monitorización que nos permiten hacer esto. Y también el tema de accesos no autorizados, ¿no? Lo que vemos es que hay muchas veces que, aunque decimos, pero ¿por qué esta persona está accediendo aquí? Ah, pues porque era mi amigo, porque un día vino el de mantenimiento y quería acceder y tal, y a lo mejor ese permiso no se le ha revocado posteriormente. Entonces, también mucho cuidado con el tema de los accesos no autorizados. ¿Y cuáles son las soluciones de tecnología que podemos ofrecer para este panorama, ¿no? Bueno, pues hay muchas, y estas son algunas de las que me gustaría señalar, ¿no? Pues los temas de segmentación de red, todo el tema de firewalling, etcétera, que es fundamental. El tema de protección de los endpoints, de soluciones de EDR, como hemos comentado. Tema de parcheado virtual, como hemos dicho, si no es posible hacer el parcheado en el propio dispositivo, se puede emplear el parcheado virtual. También el tema del control de acceso a redes, estos serían los sistemas NACS, que nos permiten garantizar que los equipos que entran cumplen con una serie de requisitos de seguridad. Los temas de monitorización, que voy a intentar profundizar luego un poquito más sobre esto, y fundamental siempre, la formación, ¿vale? Esto me parece una pieza clave. Para ver esto un poco desde otro punto de vista, pues si lo vemos en las etapas de la ciberseguridad, que tendríamos identificar y planificar, proteger, detectar y luego ya responder y recuperación, pues lo que tenemos es primeramente estas soluciones que he mencionado anteriormente, ¿cómo las podemos agrupar, ¿no? Pues por un lado tendríamos lo que son los servicios profesionales, que tiene que ver con todo lo que son las auditorías y consultorías. Luego pasaríamos a la parte de perimeter protection, todo lo que tiene que ver con los firewalls, protección del perímetro, el Endpoint Protection, como hemos dicho, y luego, a continuación, os quería dar un pequeñito baño, un poco más en profundidad, sobre la parte de monitorización y servicios gestionados. Bueno, para ver un ejemplo sencillo de cómo se podría proteger un entorno médico con varias de estas tecnologías, pues os he puesto aquí un ejemplo en el que tenemos unos dispositivos médicos, IoT, ¿no?, que se podrían conectar pues, por la red, puede ser por una conectividad Wi-Fi o Ethernet, con la plataforma hospitalaria IoT del hospital, ¿no?, que aquí se podría hacer con una app, por ejemplo, o con una. Y bueno, pues aquí, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues, por ejemplo, el tema de gestión de vulnerabilidades, tanto en las plataformas como en los dispositivos, y por supuesto también el tema de la visibilidad y monitorización de dispositivos. Pero también estamos aplicando este tipo de soluciones a unos escenarios más modernos y con las nuevas comunicaciones que están surgiendo, ¿no? Estoy hablando de 5G y de las redes privadas, por ejemplo, LTE. En este escenario, pues lo que podemos dibujar es un caso de uso de la ambulancia conectada, en el que, bueno, pues gracias al mayor ancho de banda, a la reducción de las latencias, etcétera, pues podemos tener este tipo de escenarios, incluso los cuales pues podríamos tener también
un tema de enrutado de datos seguro a la cloud, ¿no? Para que veáis algunos ejemplos, algunos casos de uso de protección del ámbito médico. Pero como os he dicho, me gustaría profundizar un poquito más y daros unas pinceladas sobre la solución particular de monitorización de seguridad, en particular en los ámbitos OT e IoT. ¿Qué es lo que van a hacer este tipo de soluciones? Básicamente lo que hacen es monitorizar de forma pasiva, es decir, vamos a analizar una copia del tráfico, no el tráfico en sí, para garantizar que no hay ningún tipo ni de inyección de paquetes de tráfico, ni ningún tipo de disrupción del servicio, ni nada de esto. Y lo que se va a hacer es analizar este tráfico mediante técnicas de DPI, ¿vale? De Deep Packet Inspection. Gracias a esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar herramientas que son capaces de entender los protocolos que se utilizan en el ámbito médico, en este caso que estamos hablando, aunque veremos que hay para diferentes verticales, y se puede entender este tipo de protocolos y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las funcionalidades básicas de este tipo de soluciones? En primer lugar, la visibilidad. Como he dicho, el poder ver qué es lo que tenemos conectado a nuestra red. Y esto es algo que no es trivial, ¿no? Porque en primer lugar hay que entender los protocolos y en segundo lugar hace falta tener una base de datos de dispositivos enorme cuando estamos hablando del ámbito médico para poder llegar a identificar todos los dispositivos de toda la variedad de fabricantes que hay, ¿vale? Luego os voy a mostrar un ejemplito para que lo veáis esto con más detalle. Y podríamos ver también, muy importante, las vulnerabilidades que tienen asociados estos dispositivos, ¿vale? Gracias a la identificación de qué tipo de dispositivo es, de su sistema operativo y de sus características, podemos también identificar los CVEs de las vulnerabilidades asociadas. Como segunda pieza de funcionalidad fundamental, estamos hablando de la detección de amenazas. Es decir, en caso de que hubiera cualquier tipo de ataque, de comunicación anómala en la red, de algún elemento que se está comunicando con otro que no debería, todo eso somos capaces de detectarlo y de lanzar alertas sobre ello, ¿no? Incluso, pues, si hay alguna anomalía, alguna cosa que se salga de lo normal, somos capaces de identificarlo y, bueno, pues, clasificar este tipo de alertas en función de su criticidad y su nivel de severidad. Y, por último, pues, mencionar el tema de la mitigación, ¿no? Que en algunos casos es necesario. Y bueno, pues para eso es muy importante también integrarse con los firewalls, los IEM, los sistemas que nos permiten tener una reacción o incluso pues con EDRs que puedan hacer una determinada acción si un dispositivo se ha infectado con un ransomware o cualquier tipo de acción de esto. Bueno, como os comentaba anteriormente, cuando estaba hablando del informe de Gartner, os dije atención a las adquisiciones, ¿no? Y es que estamos viendo que se están produciendo muchísimas en los últimos años en el ámbito de la monitorización. Por ejemplo, tenemos que ForestCout adquirió Security Matters en el 2018, Sentrio en el 2019, y esto también involucra al ámbito médico. Fijaros que Palo Alto, esta gran compañía de ciberseguridad, adquirió en 2019 Thinkbox, una solución específica o que nació dedicada al ámbito médico. Tenemos otras, como incluso Microsoft, que como veis no se quiere quedar atrás, y recientemente pues también ha adquirido CyberX. En cuanto al sistema de soluciones, pues vemos que hay un abanico enorme y no paran de surgir nuevas empresas sobre esto, ¿no? Y vemos que básicamente las podemos dividir por verticales o por ámbitos de especialización. Es decir, tenemos una serie de soluciones que están más dedicadas al IoT genérico. Aquí estamos hablando, pues fijaros, de cuando estamos hablando para proteger entornos que hay una conectividad masiva, muchísimos sensores, puede ser el caso del coche conectado, temas de conectividad móvil, temas de DMS, protección de edificios, todo ese tipo de ámbitos, pues lo englobaríamos en esta parte. Pero también hay otras soluciones que son específicas de industria, ¿no? Que nacen más en este ámbito. Y lo que os quería señalar en el día de hoy es que tenemos soluciones específicamente de nicho dedicadas al ámbito médico y que están especializadas en detectar este tipo de protocolos, en detectar todo este tipo de dispositivos, y ahora os voy a mostrar una pequeñita demo sobre esto. Y por último, he dejado aquí un apartado dedicado a los tags, que como os he dicho, estas soluciones lo que hacen no es analizar directamente el tráfico en sí, sino que lo que se hace es previamente una copia del tráfico que puede venir o bien por mirror del switch o bien por unos elementos de red que se ubican en la red que nos dan bastantes mejores garantías, que son los tags, ¿vale? Y también aquí vemos que hay un montón de tecnologías, con lo cual veis que el ecosistema es súper nutrido. ¿Y cuáles son los beneficios de utilizar estas soluciones? Pues en primer lugar, la visibilidad, como he dicho, identificar los dispositivos médicos que son muy variados, tener un impacto mínimo en la red, se está analizando una copia del tráfico,
Por supuesto, la mitigación de riesgos por medio de esta detección de los ataques. Es una solución sin agente, que no necesita instalar nada en los dispositivos y es capaz de detectar ataques que estén dirigidos o específicos del ámbito. Y si os parece, para ir terminando ya con la sesión, os voy a mostrar un poquito un vídeo de una de las soluciones de ámbito médico, en este caso sería Medigate, que da una cantidad de información tremenda, su interfaz, vamos a ver solamente unas pinceladas de algunas cosas básicas. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, podéis ver que se han identificado, pues tenemos un inventario de activos de dispositivos médicos de 3.860, veis que también lo divide los de IoT, y directamente en un golpe de vista, pues puedo ver cuáles son los que tienen un riesgo crítico y puedo ver, bueno, muchísima información, ¿vale? Tanto de los dispositivos médicos como de los dispositivos IoT. Pues cuáles son los que tienen dispositivos de mayor riesgo, cuál es la distribución por tipos de dispositivos, etcétera. Por ejemplo, si nos vamos a ver los tipos de dispositivos, podemos filtrar por varios criterios y para que veáis la gran variedad de dispositivos que nos podemos encontrar en el ámbito médico, ¿no? Incluso puedo ver cuáles son los que tienen mayor riesgo y de esta manera me aparecerían clasificados y puedo ir viendo el detalle de cada uno de ellos, cuáles son las alertas que ha dado, cuál es la severidad, cuál es el porcentaje de uso de ese dispositivo, qué protocolos se han utilizado, todo el detalle, ¿vale? O sea, la cantidad de información es brutal. ¿Qué más cosas podríamos ver? Pues volviendo a los dispositivos, como os comentaba, si nos vamos a ver los fabricantes, como os he dicho antes, la cantidad de fabricantes en el ámbito médico es brutal, ¿vale? Fijaros aquí todos los que hay reflejados. Medigate es una solución tan popular, entre otras cosas, por todas estas... estos partnerships que tiene y por tener reflejados todos estos fabricantes. Y fijaros aquí también, por ejemplo, estos serían alertas de comunicación, las podemos tener también divididas las alertas de los dispositivos en particular. Incluso podemos ver una matriz de comunicaciones, ¿no? De quién se comunica con quién, temas de VLANs, es decir, hay muchísimos tipos de información que lo que nos hacen es enriquecer. Y además de esto, pues podemos generar reports, ¿no? Podemos elegir cuáles son los elementos que queremos incluir y generar los reports. Vale, lo voy a pasar un pelín para que veáis, bueno, esto sería la parte de las integraciones, que también tiene integración con muchísimos sistemas. Incluso, bueno, pues se puede ir al detalle y ver, pues digamos, las particularidades explicadas de cada uno de ellos, de todas las integraciones que tiene. Entonces, bueno, yo creo que estamos ya, más o menos hemos llegado al tiempo, pero por supuesto no puedo terminar sin agradeceros una vez más por vuestra atención. Espero que haya sido ilustrativo, útil, que hayamos tomado un poquito más de conciencia de cómo proteger el ámbito médico. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, quedo a vuestra disposición. Carmen, increíble, te pasaste. Muchas gracias. Muy buena la charla. La verdad es que fue en tiempo récord, yo creo, porque nos compartiste mucha información. Así que de verdad estuvo muy bueno. Hay varias preguntas, pero no sé si tendremos tiempo de hacerlas todas, pero quiero partir con la primera, que de hecho se ganó una polera de 8.8. Luis dice, con respecto a las medidas, ya sea dentro de un hospital u organización, ¿qué medidas se deben tomar ante un ataque detectado e infiltrado o en un peor caso al explotar un zero day? ¿Y cómo se debe hacer para que el área de TI tenga alineamientos con el área de seguridad o con un blue team? Eran dos preguntas en una. Vale, sí. Bueno, pues efectivamente es fundamental porque además en un hospital tenemos a diferentes tipos de personal diferente y que cada uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que cada uno entiende lo suyo, ¿no? Porque el que está destinado a los sistemas médicos, pues entiende de los sistemas médicos, pero no entiende nada de TI. Y el que entiende de TI no entiende de ciberseguridad. Y el que entiende de ciberseguridad no entiende de lo demás, ¿no? Entonces, es cierto que uno de los grandes retos al que nos enfrentamos es precisamente esto, ¿no? El cómo obtener toda la información, el cómo hacer que los diferentes tipos de profesionales se entiendan. Y bueno, pues esto es un reto en sí mismo, ¿no? Si no recuerdo mal, la pregunta era, ¿qué hacemos cuando ya se ha dado un ataque? ¿En caso de un ataque detectado, ¿no? O en el peor caso, con un zero day, o sea... Claro, vale, eso sería efectivamente, ¿no? Ya nos vamos al caso peor. En el caso de que se detecte un ataque, tenemos que ver su criticidad, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas de monitorización, por ejemplo, lo que ya van a hacer es darnos una serie de recomendaciones de mitigación o remediación, dependiendo de qué es lo que esté sucediendo,
pues hay que tomar una serie de acciones diferentes, ¿no? Pues puede ser necesario, pues en el peor de los casos, tener que intervenir en el dispositivo, o a lo mejor muchas veces cambiando una determinada IP es suficiente, o haciendo un parche, pues podemos estar evitando una serie de cosas. Entonces, ahí ya dependería un poco, y por eso también recalcar el papel tan importante de los analistas del SOC, ¿no? Que son los que al final están operando, que son los que van a alertar al cliente y le van a avisar inmediatamente, estás teniendo este tipo de ataque y tienes que tomar estas acciones de inmediato. Que en muchos de los casos, estas soluciones, también mencionar que es muy importante la colaboración del cliente del hospital en este caso, porque hay cosas que se pueden hacer de forma remota, pero hay cosas que también el personal del hospital tiene que colaborar y tiene que ayudar a solucionar el incidente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que coordinar muchas cosas. Entonces, como veis, no es algo sencillo, pero bueno, se está trabajando en mejorarlo cada vez más, en que estemos cada vez más preparados. Ya, y voy a hacer dos preguntas en una. Y Vale. una tiene que ver con respecto a los dispositivos IoT, de que en realidad sabemos que todavía es tecnología muy nueva. Entonces, ¿cómo podemos concientizar a los usuarios cuando estén comprando o a la empresa? Y la segunda parte de la pregunta es si existe alguna entidad que realiza alguna validación desde un punto de vista de ciberseguridad o algo respecto a dispositivos IoT. O sea, Vale, ¿cómo súper concientizar interesante. y si existe alguna entidad? Sí, súper interesante esta pregunta. Y es que, de hecho, fijaros que hace no mucho apareció la primera ley en Estados Unidos, creo recordar que era en el estado de California, que lo que no obligaba, pero daba recomendaciones de que los fabricantes tenían que dar ciertas medidas de ciberseguridad. Entonces, como veis, poco a poco esto va entrando y van empezando a haber una serie de normativas que ya están diciendo y de momento recomendando, yo supongo que según esto vaya evolucionando se convertirá en algo obligatorio para que los fabricantes de seguridad no puedan hacer cualquier cosa, ¿no? O también se habla mucho del sello de ciberseguridad, es decir, cuando yo me compro un producto sé que si tiene este sello es porque ha pasado una serie de procedimientos y tengo una cierta garantía de que ha pasado, de que tiene una cierta seguridad, ¿no? Una cierta ciberseguridad. Entonces, por eso también hay que equilibrar muchas cosas, ¿no? El precio, la seguridad, hay que tener en cuenta muchos elementos, ¿no? Entonces, pues por un lado, estar bien informado, promover todo este tipo de normativas, promover también que los gobiernos impongan determinadas medidas a los fabricantes y luego, no sé si quizás también dar algún tipo de ayuda a los fabricantes para que ellos puedan asumir todo esto en sus procesos productivos y puedan incorporar todas las medidas de ciberseguridad, ¿no? Pues respondiendo rápido, hay unos Excelente, te pequeños tips. pasaste. No, muchas gracias, muy interesante, verdad que había muchas preguntas, así que el chat estaba ahí totalmente encendido. Genial, pues agradecerte en otro nuevamente por tu momento apoyo. quedo abierta por si hay alguna otra pregunta pendiente. Sí, te pasaste, muchas gracias. Así que esperamos poder tenerte en algún momento acá presencial en Chile en alguna de nuestras conferencias. Yo encantada, ya sabéis que para mí un placer estar con vosotros y si es presencialmente, pues mejor todavía. Un saludo a todos y que animaros a que sigáis colaborando con esta buena causa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego. Y al resto de la audiencia, no se separe ni un minuto porque en pocos minutos viene Santiago López, o más conocido como Mala Suerte. Así que espérenlo.